Tanto para el que compra o el que vende semillas debe tener en cuenta que hay valores admisibles para la comercialización. Para comercializar especies de pino, por ejemplo, las semillas tienen que tener pH superior a 70. En el caso de Peña Leoti, variedad de Leoti, se admite 68%. Y con un alto grado de pureza que varía del 95 al 97% según la especie, tenemos acá una que se le permite un 30%. ¿Por qué me dirán ustedes? Bueno, Pinus heliotipus, Pinus caribarea, variedad hondurensis, es un híbrido obtenido en Misiones y que, claro, por ser híbrido no tiene alto poder germinativo, entonces se admite que pueda tener 30. Para otras especies también se han establecido estos valores mínimos. Así tenemos que para las especies de eucaliptus también hay valores, pero en este caso, como las semillas son tan pequeñas que las tienen que haber visto en la clase de semillas, están mezcladas también con semillas que son infértiles. Y bueno, para saber, se separa cuáles son las semillas puras primero. Luego se las pesa y esos 100 gramos debería germinar en 100 gramos una mínima cantidad de semillas. Entonces vemos una gran variabilidad de 60 a 400 y ustedes me dirán por qué. Bueno, las semillas de glóbulos, si bien son pequeñas, son las más grandes dentro de las especies de eucaliptus cultivadas en Argentina. Por lo tanto, van a ser menos semillas por gramo. Mientras que Treticones y Camaldulensis, que son más finitas y más chiquitas, tienen que germinar 400. Antes que continuemos, es bueno destacar que en el año 2005 se decidió comenzar a mejorar más las especies nativas de la Argentina, porque siempre trabajamos con las exóticas que tienen mayor crecimiento y tienen mayor grado de mejoramiento porque tienen muchos años de mejoramiento. Entonces, para poder mejorar las especies nativas antes de que se pierdan, tenemos que en el año 2005 se combinó en el estado comenzar con tres grandes géneros. Entonces se eligió el género Prosopis, que crece en el monte y en todo el Chaco, la región chaqueña, el género Cedrela, que crece en el subtrópico, tanto en la selva tucumano-oranense como en Misiones, con dos especies diferentes, y el género Notophagus, que es pariente de Fagus, de europeos, como se los he dicho, últimamente ha cambiado de nombre, pero nos vamos a quedar con el Notophagus porque todo en los apuntes figura Notophagus, que está en el sur, o sea, en la zona templada fría del país, en la zona de la Patagonia. A partir de allí, nosotros participamos principalmente en el género Prosopis. Se empezó a ordenar este recurso y se establecieron como herramientas la caracterización morfológica y los marcadores moleculares, utilizándose para el caso del género Prosopis las isoenzimas. Con esto pudimos ordenar el recurso, ya que las especies del género Prosopis tienden a hibridarse y es muy difícil encontrar la diferenciación entre las especies puras y los híbridos. Para realizar un rápido mejoramiento a corto plazo, se buscó a través del banco de germoplasma obtener semillas de calidad, pero que responda a las especies puras. Se partieron de áreas productoras de semillas, haciendo una gran zonificación. Por ejemplo, en esta vista aérea vemos cómo separamos a campo los rodales después de una caracterización espacial, separando que uno era una especie, dos otra. Hicimos caracterización morfológica, esto lo determinamos midiendo hojas de muchos árboles. Luego hicimos
Una vez que ya los tuvimos identificados a las especies por la caracterización morfológica, recurrimos a la caracterización por ADH, que es una isoenzima que permite diferenciar los blancos y de los negros. Se estableció umbrales morfológicos y genéticos para cada una de las especies. También todas aquellas que dentro del rodal o del área productora de semillas, por ejemplo, si en el 2 teníamos varias especies que pertenecieran al 1, las eliminábamos desde el punto de vista genético. Por último, se hizo un raleo silvícola, que es eliminar a todos aquellos individuos que son deformes y que no tienen las características deseadas desde el punto de vista forestal. Entonces, de esta manera hemos seleccionado varios rodales semilleros. Todos están ahora en categoría APS, pero con la idea de llevarlos a rodales semilleros. Esto ha sido hecho por el Banco Germenoplasma y ha sido inscrito en el INACE. Con todo este mejoramiento hacia las especies forestales, también aparecieron las categorías que deben tener las especies, digamos, otras especies que no son las más cultivadas, y algunas de ellas son autóctonas, como la Araucaria angustifolia, por ejemplo. Establece un 60% de poder germinativo y un 90% de pureza para ser comercializado. Y también tenemos en cuenta la distancia de aislamiento que tienen que tener dos individuos que se cosechan en el mismo lote, y esto es debido a la necesidad de evitar la endogamia para que no aparezcan caracteres que no son deseados, ¿no es cierto? Acá tenemos tres cedrelas. Fíjense, el cedrela es una especie que tiene generalmente un poder germinativo que oscila en 70 para dos de ellas, y Lilloy llega al 40%. Otra especie muy utilizada es el Tona ciliata, que ya la van a ver nombrar varias veces, y esta especie se caracteriza, acuérdense, cuando veamos plantaciones, a que reemplaza a los cedros. También tenemos Melia cedarach, que es una especie introducida, y Grevillea robusta, que es una especie introducida, donde ya se colocan también los parámetros y las distancias para obtener semillas de él. Todo lo que hemos visto con anterioridad se aplica más a los bosques de cultivo para producción de madera de alta calidad, o para producción de papel, para una idea de forestación, pero con nivel comercial. Cuando hablamos de especies nativas con una finalidad de restauración, ya nos encontramos con la resolución 318, que fue generada en el año 2018, y que Córdoba tiene que firmar una adenda para poder suscribirse a esta resolución, y que establece que todas las zonas deben, un tema muy importante en este momento, en donde hemos perdido bastantes bosques por incendio, bueno, donde cada uno de los que tienen estos bosques pueden inscribir el área, declarar que es un área productora de semilla nativa. Luego tenemos que identificar qué semillas va a tener esa área productora de semilla y un plan de manejo anual para esas semillas, ¿no es cierto? Todo viverista que se dedique a producir especie nativa tiene que cumplir con esta resolución, porque hay que tratar de que haya trazabilidad, identificación de los materiales para no producir un daño genético a las poblaciones existentes. Por más que se hayan incendiado, tienen la posibilidad de regenerarse a través de raíces o a través de semillas que existan en la zona. En cuanto a los requisitos a cumplir por los viveros según categoría, tenemos que los viveros deberán llevar un registro de existencia y movimiento de materiales actualizado, y que será presentado obligatoriamente al INACE cuando sea requerido, o en una fecha que varía de marzo a mayo de cada año.
En el caso del formulario que está arriba, es el formulario 2, ese es para el movimiento de existencias que presentamos para las semillas de algarrobo, mientras el que está abajo es también otro formulario que hay que llenar en el caso del vivero. En el vivero forestal educativo se presenta cuántos pinos, cuántos álamos, cuántos sauces, todas las especies que son forestales de producción comercial. Tanto los viveros, el artículo 7 establece que los viveros de la categoría 1, 2 y 4 deben tener un director técnico que puede ser un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo o un técnico forestal. Los viveros de la categoría 1, 2 y 4 deberán notificar con antelación mínima de 45 días corrido de manera fehaciente al INACE el material básico del cual se recolectará semilla y las fechas previstas de comienzo y finalización de recolección. El INACE no va a certificar material reproductivo en caso de que no se haya efectuado dicha comunicación en forma de plazo establecido. La inscripción para la certificación de plantines, la ley 25.080, considera que se les puede otorgar un 10% más y para eso el vivero certificador remitirá al Instituto Nacional de Semillas, firmado por el director técnico, el formulario de solicitud de certificación de los plantines que se han producido, ¿no es cierto? Eso se hace con una anticipación de 20 días, de manera que la persona que compra la planta pueda disponer de ese plus de 10% más por usar plantines que son certificados. Estos son los materiales básicos forestales susceptibles de ser certificados desde el punto de vista forestal. La mayoría son los que hemos visto con uso intensivo en la producción forestal. Tenemos pino, eucaliptus, álamos, tona ciliata, notofagus, prosopis. Y en lo que se refiere a álamos y sauces, un montón de clones que hay en el país, que lo van a estudiar en la clase de salicáceas. Y en las variedades de eucaliptus, muchos de ellos son logros de clones que existen en la zona de Corrientes y Misiones. Bueno, el INACE también aprobó con los parámetros técnicos de la categoría seleccionado y los viveristas pueden completar y entregar a sus clientes esa constancia de procedencia del material reproductivo forestal certificado y así pueden obtener el 10% para la ley 25.080 al momento de plantación. Bueno, recién vimos el material básico con el cual vamos a producir en nuestro vivero y les expliqué todas las normativas de INACE porque hoy en día todo lo que es producción forestal puede crecer y ustedes deben estar al tanto de cómo se realiza. Pero en un vivero, el medio de cultivo es el cuello de botella principal. Si no tenemos medio de cultivo que esté desinfectado, que esté en condiciones, la producción se ve detenida. En este caso, fíjense, es un galpón donde se acumula el material, o sea, el sustrato a utilizar. Esto que ven como un rodillo es un zarandeador que a medida que se le coloca el material va rotando y lo va zarandeando de manera que quede bastante mullido. El suelo se coloca por debajo de un galpón o se lo cubre de manera de que si es una zona muy lluviosa no pierda sus cualidades. Pero hoy en día se ha empezado a utilizar otros medios de cultivo. En la guía de teórico se explican algunos de ellos. No es objetivo de este curso ahondar en esa temática, sino que sepan algunas propiedades ligeras. Para eso tienen el área
en donde trabajamos más el tema de medio de cultivos. ¿Cómo tratamos nuestro suelo? Porque si nuestro suelo tiene algún problema con respecto a algún patógeno, vamos a tener problemas en la producción. Uno de los métodos más amigables con el ambiente es la solarización. ¿Y en qué consiste? En que cubrir una capa de tierra que no supere los 30 centímetros de altura con una lámina de polietileno transparente de bajo micronaje entre 25 y 30. Y en las épocas de mayor insolación, esto lo conseguimos en 4 semanas, mientras que, o 6 semanas, mientras que cuanto más frío hace y menos sol tenemos, más tiempo vamos a tardar en hacer este tratamiento. Casi todos los tratamientos de suelo, el suelo tiene que estar suelto y regado a capacidad de campo. Porque allí es cuando mejor efecto hace, porque cuando nosotros lo tapamos con un plástico, los rayos solares hacen que con la humedad que tiene el suelo germinen muchas de las malezas, ¿no es cierto? Principalmente anuales. Y también si hubiera hongo o algún patógeno, tratamos de que se destruyan por la temperatura que se alcanza. Como dijimos, el control depende de la temperatura y profundidades alcanzadas, por eso se sugiere no hacer grandes pilas de tierra, sino que éstas no sean superiores a 30 centímetros. ¿Qué hacemos? Las temperaturas son letales para una amplia cantidad de bacterias y hongos, o sea, microorganismos. Y solo sobreviven los termófilos, los que toleran temperaturas altas, pero generalmente muchos de los termófilos son benéficos, mientras que el resto son patógenos y terminan debilitados o mueren.